Reporta una persona con posible fractura luego de colisionar una motocicleta con un vehículo particular. Douglas Aguilar, portavoz de los bomberos voluntarios, nos habla al respecto. En la primera calle entre tercera y cuarta avenida, zona 1, barrio La Democracia, se traslada a Carlos Alvarado, de 18 años de edad. Se traslada a este paciente en estado consciente, quien presentaba posibles fracturas de extremidad inferior izquierda, misma que se ocasionara cuando, por razones que se desconocen, colisionara una motocicleta de características desconocidas con un vehículo marca Hilux, color negro con matrículas particulares 356 FBM. El paciente se trasladó a lo que es el Hospital Nacional de Jalapa para su tratamiento respectivo. ¿Qué presentaba él, Douglas? Este paciente presenta fractura en la extremidad inferior izquierda. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.